Xarxa d'emissores municipals valencianes. La ràdio de casa. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia per les pràmigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Carlos Azagra, dibujante, nacido en Morón de la Frontera, un pueblo de Sevilla, vivió en Zaragoza y vive actualmente en Barcelona. Molt bé, Carlos, moltes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. I com has dit, tu vas néixer de Sevilla, però suposo que per ahir també te vindrà aquesta afició pel Betis, que alguna volta hem vist en alguna historieta, encara que t'has quedat en Zaragoza, bàsicament. Sí, perquè, bueno, que nací en Morón, jo me crié en Zaragoza. Jo a Morón iba en los veranos. De ahí la peña facha era del Sevilla, club de fútbol, y la peña más obrera pues era del Betis, y siempre me caía estaba más de acuerdo pues, con la parte izquierdosa, o sea, con el Betis. I és curiós també, no?, perquè podem dir que aquesta filiació cap a l'esquerra te ve de jove, però tinc entès que el rerefons de la teva família, no?, ton pare era aviador. Aviador, jo per això nací en Morón, perquè ahí havia cerca un aeródromo, de hecho, me refiero al 43, por ahí, eran aviones de Fiat CR-32, los chatos, hasta sí, los chirris. De la Guerra Civil. Él hizo piloto de aviación mucho más tarde, ¿no? Y bueno, y ahí conocí en el pueblo a mi madre, bueno, y aquí estoy yo, o sea que bueno. Por eso siempre me gustan los avioncicos, sobre todo los aviones biplanos, los de hélice, los antiguos, no los reactores, que es otro mundo, ¿no? Me gusta mucho ese mundillo. Y bueno, de vez en cuando los pongo en mis dibujos, los aviones, porque se me dan bien dibujarlos de memoria, o sea que no tengo que recurrir a fotografías. Y es curioso, ¿no?, porque podrían pensar que el teu background es un background de orden, digamos, y tú has dicho todo lo contrario. Bueno, eso siempre. Mi padre luego era policía, inspector de policía, luego acabo de comisario, entonces claro, el hijo siempre sale más rebelde. Yo, de hecho, mi nombre entero es Juan Carlos. Ya de entrada ya era un poco republicano y me quité lo de Juan y lo dejé en Carlos. Mal hecho, porque a mí el nombre de Juan Carlos me gusta, ¿no?, pero era muy rojera de pequeño, era muy, muy rebelde, ¿no? Pero eso es normal, el padre es una cosa, pues tú, el hijo, pues siempre sale lo contrario. Lo tengo ahora con mis hijas, o sea, que son todo lo contrario, o sea, que siguen siendo rebeldes, o sea, que además, mi mujer se llama Revuelta, o sea, que más revueltas, son revoltosas. Muy bien. Continuem en esta juventud o infantesa teua en Zaragoza. Tinc entès, no?, que tú en el institut vas tener un profesor molt, molt especial. Sí, José Antonio Labordeta, era nuestro tutor de COU, era profe de historia y nuestro tutor. Ya de entrada nos aprobó a todo el mundo, mira, lo que me interesa es que aprendáis. Con lo cual estáis todos aprobados, que no lo hagáis por las notas. Se fue todo el mundo, nos quedamos cuatro. Y lo pasamos la mar de bien. Con poca gente daba gusto. Y además era un tío muy, muy amable, muy simpático, muy la leche. Aprendí mucho. Además me hizo ser mejor persona. Y bueno, me ayudó a entrar en Andalán, que era el periódico donde él estaba, que era un periódico maño, regional, experto en secuestros. Y fue el periódico donde primero empecé a cobrar mis dibujos. La història d'Andalán és prou interessant, no?, perquè, o sea, és una revista d'aquestes que naix ja estem parlant de l'època de la transició. Claro, el 75 fue donde el primer dibujo fue en el 75, antes de morirse Franco. Había una serie de revistas entonces, así regionales, el Punto y Hora de Euskal Herria, Cartera de Aturia, que también eran expertos en secuestros, o sea, había muchos secuestros entonces, ¿no? La libertad de expresión, vamos, es que estaba continuamente el top, el Tribunal del Público, lo que es ahora la Audiencia Nacional, que es lo mismo. Y bueno, había muchos problemas, claro. Y también fue en esta revista, tenía una viñeta que descubrí hace poco que era teua, que es esa de aparece un hombre vestido en tradicional gallego y digo, yo hablaré gallego, yo hablaré euskera, yo hablaré catalán. Ah, sí, esa lo hice por los de la Fabla, los del aragonés. Uh-huh. Entonces se llama Fabla, pero realmente es el aragonés, ¿no? La Fabla es, también hay Fabla en Asturias. Y yo, como siempre, he estado con la lengua, digamos, minoritaria, que pienso que hay que defenderla siempre, o sea que. Yo no hablo catalán porque se me dan mal los idiomas, pero hay que respetar los idiomas, sobre todo los pequeñicos, hay que apoyarlos siempre. O sea que bueno, eso es la riqueza que tienen las lenguas, o sea, no se pueden dejar de
no se pueden echar a perder, o sea que hay que guardarlas, actualizarlas. Nosotros somos expertos en actualizar el lenguaje, meter palabras, así, más que nada porque la gente utilice las lenguas. En mi caso, en Cataluña, el catalán, ¿no? Y yo, aunque no lo hable, pero soy experto en la falta de ortografía, los acentos, al revés, bueno. Cuando tengo dudas con los acentos, los pongo horizontales y así no meto la pata. Y digamos, entonces, Andalán, podrían decir, o sea, era una revista, digamos, progresista de esta época de la transición. ¿Tenía una línea lleugerament favorable al idioma o eso va a ser una viñeta teua aïllada? O... Sí, bueno, había gente de todos los partidos, del PSA, de, sobre todo el partido de izquierda, del PC, del PT, del MC y tal, y había gente favorable a la FABLA. Entonces no estaba organizado la gente que defendía lo que era la PSA, lo que luego fue la Junta Aragonesa, que a los que defendían las lenguas no estaban todavía visibles. Luego salió Ángel Conte con la lengua, bueno, entonces a partir de ahí ya se empezó a defender. Pero sí, Andalán estaba a favor de todo lo que era minoritario, claro. Més o menys en esta època és ja quan te'n vas a Barcelona, te'n vas a Barcelona a estudiar, i així paral·lelament se produeixen dos coses que jo entenc que són més o menys coetànies, no? Que és, quan estàs en Saragossa estàs en el col·lectiu Z i quan estàs en Barcelona estàs en Botifarra. Sí, jo me fui de Barcelona, no, de Zaragoza a Barcelona, estudié Bellas Artes, duró un año porque no me interesaba. Entonces, me interesaba dibujar, meterme en colectivos, en revistas, y conocí a los de Butifarra y ya me metí en Butifarra a hacer cárceles de barrio, parte de Fiesta Mayor, revista, la misma revista que luego se editaba en el viejo Topo. Y ya con el colectivo Z tuve el primer juicio de escarnio a la religión católica, dieron 4 meses de cárcel y 7 años de inhabilitación, de no poder votar y tal, no poder ser funcionario, porque yo quería ser cartero de correos por las motos. Yo había visto Cuadrofenia, me impactó el mundo de las lambretas, de las vespas, y no me dejaron, con lo cual, pues mira, me tuve que dedicar un poco a dibujar. El juicio, la pena, no la llegamos a cumplir de cárcel, pero sí lo demás. Entonces, estando en libertad condicional, tuve otro juicio por lo mismo con el colectivo Butifarra, una puerta de la Iglesia S.A., un negocio por los siglos de los siglos, amén. Se había un obispo jugando un obrero maniatado con la boca abierta, le metía una vara de golf, que era la bácula, una pelota en forma de hostia, y claro, secuestro al tanto y, bueno, otra vez con lo mismo. Como estaba en libertad condicional, no podía ir yo al juicio diciendo que era yo el que la había dibujado. Fue otro Pepe Robles, Miguel Gallardo, bueno. Entonces ya había más solidaridad y fui yo, que no fui al juicio, y Baquer, que estaba haciendo la mili, y tampoco pudo ir diciendo que él diera porque se lo hubiese juntado la pena. Cuando tú haces la mili, si haces algo chungo, vas a la cárcel. O sea que bueno. Bueno, batallita de entonces. Entonces, varias más, pero vale. No, o sea, d'això hem de profunditzar perquè el paper de la censura jo trobo que és important. De tota manera, encara que n'hi hagi menys solidaritat ara que fa 30 o 40 anys, sí que és veritat que quan passa la del jueves, tota la redacció anà solidàriament, sobretot en la primera, en la que fon secuestrada, ahí sí que n'hi hagué una solidaritat de dir hemos ido todos. Lo primero, no fue secuestrado, lo que se agotó. Simplemente se agotó. No había orden de secuestro. Los dos policías que fueron, el fiscal mandó dos policías, llaman al timbre del jueves, se ponen Maite, la secretaria del jueves, y los policías que nos ha dicho el fiscal que nos des los clichés los de la revista. Era, ¿no? Claro, se parten de risa, venga, pues ahí están los 50 ordenadores, a ver dónde cogeros el que más queráis. O sea, que, claro, ¿qué vas a hacer? Los policías eran jóvenes y también se reían, porque eran jóvenes. Un fiscal, te da idea de lo que es la justicia en este país, que es antigua. O sea, vamos, no. Hubo un caso de un pueblo perdido de Burgos, Sala de los Infantes, que está en Burgos, y ahí llamaba a un cabo primero de la Guardia Civil, mariconazo, porque se dedicaba a ponerse en la puerta del pueblo a multar a los chavales jóvenes que venían de discoteca a meterles en multa. Entonces me denunció, ofensa en el cuerpo, y claro, me llama la jueza, me dice, ¿verdad que no vas a volver a hacer? No, señoría. Bueno, rompió el atestado y fue a cascarla. ¿Por qué? Porque la justicia, aparte de lenta, es que es una cosa, no hay peor cosa que la justicia, va atrasada, no está digitalizada, o sea, va muy mal. ¿Esta anécdota de quin any es, la del Guardia Civil mariconazo? Pues fue, ya pasó los 90. Yo creo 97, parece que ahora mismo las fechas se me bailan, pero bueno. Está por ahí. Pero, digamos, esta es una denuncia, digamos, por injurias al honor o lo que sea, que ya no estén hablando de secuestros o de cosas que pasaron en el secuestro. Claro, ya quería pena de pasta, darle pasta, ¿no? Pero son cosas. Me dijo la jueza que eso era delito de falta, o sea, bueno, que no tiene ningún sentido,
cuando hay casos de accidentes con muertes por medio que están esperando años y años a que se resuelva el juicio y están esperando, y por culpa de estos, de esta cosa que es, a fin de cuentas, delito menor, que no son delito de opinión, en todo caso, ¿no? Que, porque a lo mejor puede llegar a ser que es mariconazo, hay mucha gente que no ha salido del armario, o sea que bueno. O como otro juicio que, bueno, que tuve yo, no, sino el secretario de una sección de banca, del Citibank, el secretario, lo que ya han despedido porque era muy conflictivo, era la CGT y tal, lo querían echar, y utilizaba la CGT un cartel mío, que se había ahí como una especie de un trabajador de banca, bueno, haciendo como que de rodillas delante del empresario, haciendo chup-chup, estaba arrodillado, y tuve que ir al juicio diciendo que no era lo que se pensaba el fiscal, sino que le estaba dando los zapatos, por eso está de rodillas. Menos mal que no me preguntó que la onomatopeya de atar los zapatos no es chup-chup, sino que es zip-zip. Pero bueno, no fui más allá de la cosa. Pero eso es un continuo. Siempre la libertad de expresión siempre está ahí. Ahora es libertad económica. Bueno, libertad económica no, sino antes la censura política, ahora es censura económica. ¿Cómo? Pues mira, un ayuntamiento contratarás a un vecino para que hagas un cartel de fiesta mayor, y si hay algo que no le gusta, pues no te da la pasta para hacer el cartel. Como ha pasado en el Ayuntamiento de Barcelona, en la época de Convergencia, cuando estaba el alcalde convergente, pues salía el Forat de la Vergoña, que era una cosa que el Ayuntamiento no quería ceder un espacio para plantar árboles a los vecinos, y dijo el Ayuntamiento, eso no puede salir. Y los vecinos se pusieron duros, la son de vecinos, esto sale. Pues nada, salió, pero se quedó sin pasta para el cartel. Pobre, pero claro, son digamos, cosas económicas. Telepicha despide trabajadores, los que se organizan en sindicato los echan. ¿Por qué? Por estar afiliado a un sindicato. Vamos a ir en Andorra, que no está muy lejos. Andorra es un país donde está prohibido todo esto. No hay primero de mayo, porque los sindicatos son ilegales. O sea, así de claro, o sea, vamos hacia eso un poco, ¿no? Hacia el miedo, nos está metiendo miedo. Y la gente tiene miedo a decir, esta boca es mía, cada vez hay más miedo. Sobre todo con temas así, la gente se calla. No dice lo que piensa, y bueno, así estamos, ¿no? Anem a analitzar un poc, no, esta evolució de la transició hasta ara, que segurament en la transició n'hi havia com més consciència per a certes coses. Parlem un poc del col·lectivo Z, i bueno, Botifarres jo sí que més o menys conec, que és una espècie de col·lectiu que naix de les associacions de barri, que era l'associacionisme més potent en aquesta època. Col·lectivo Z era aparegut o...? No, Col·lectivo Z era més bien underground, seria del Pollo Urbano. Pues yo no era la cobertura legal, porque entonces hacía falta un director periodista. Para sacar cualquier cosa, hacía falta la figura del director periodista. Y era Pollo Urbano, que era más cómic, podíamos hacer lo que quisiéramos y no había. El caso de Butifarra es diferente, servía para apoyar el movimiento asociativo, lo editaba Anche, que era una sede para la cultura, digamos, y lo apoyaba mucho la asociación de vecinos. De hecho, se vendía ahí a través de. Se vendía un duro, creo yo, un duro de la época, o sea que. Pero servía para potenciar, para explicar cosas de los vecinos, en un plan muy crítico. Había un anuncio que en la contraportada se anunciaba, en la primera época de Butifarra, se anunciaba Banca Catalana, y Alfonso López, el alma mater, o el alma pater, pues hizo una parodia de Banca Catalana acusando de chorizo. Banca Catalana lo llevaba Jordi Pujol ya. ¿Y qué pasó? Que nos quedábamos sin subvención, otra vez, sin apoyo económico. Otra vez la censura económica, ¿no? Si te metes un poco con los poderes... Un cartel que hice yo, ahora que me vino de la banca, en la última fiesta mayor de mi barrio, de San Martín, de la Berneda, puse una estelada, una bandera independentista catalana, y Opel, que era quien pagaba el cartel, dijo, no, eso es política, eso hay que quitarlo. Pues nada, al final lo quitaron y se pudo cobrar. Mal, porque pienso yo que la libertad de expresión está para defenderla, y la verdad, nos quedamos sin dinero y esto, pues la tuve que quitar, simplemente. Un golpe de tipes y ya está. El colectivo Z, digamos, la anécdota más famosa es esta que acabas de contar de... ¿Era una portada de la Virgen del Pilar en Pilates o...? No, era un dibujo interior. En el sumario se veía la Virgen del Pilar, se veía una teta, se veía la teta, y la otra teta era un tubo que estaba chupando un capitalista con la reina de las fiestas, y había un madero, a los dos lados, dos maderos con la porra, y debajo todo un obrero aguantando todo eso, o sea... Y luego, interiormente, salía una viñeta, una bendita, y a la edad sea Santa Carga. Y luego, en la contraportada, salía una imagen de la última cena, que no era la última cena, fue una comida que hicimos en el restaurante del Casinico, y a Ricardo Joven, que es el que más se parecía a Jesucristo, pues simplemente salía en medio. Entonces, había un tío que le hacía el símbolo este de los cuernos, lo hacía por detrás, y como se veía mal, se le veía feo, le pusieron una corona negra. Parecía que era la imagen de Jesucristo, pero no,
no estaba hecho con intención de Reino de la Santa Cena, la verdad. Era simplemente casualidad, nos salía así, ya está. Y nada, y fue el objeto de los juicios. Ahí sí que nos secuestraron, eran 2.000 ejemplares, y nos secuestraron. Menos mal que no nos contaron porque íbamos a la redacción, teníamos una redacción de Z. Cada vez que íbamos cogiendo, 5, nadie se va a enterar. Ya va a seguir cogiendo, quedaron 20 números. Menos mal que la policía no fue a recoger los 2.000 porque solamente quedaban 20. Hubiese podido haber otro problema ahí añadido, ¿no? Pero bueno, era otra época también, y ya está. I d'aquest judici no n'hi ha una anècdota prou divertida, que és, així sí que solidàriament, no sé qui dibuixa la vinyeta, però solidàriament crec que éreu 8 persones, que vol dir que éreu l'autor. Sí, bueno, el dibujo de la Virgen en Pilar lo hizo el Rizos, un amigo nuestro y tal, y dijimos todos, la fuente original, no, hemos ido todos, los 8 dibujantes, ¿no? Por el tío, el más famoso era Luis Royo, que es el que más ha trascendido, y dijo, hemos ido nosotros los 8, venga, pues los 8 a la cárcel. Pero claro, nuestro abogado nos dijo que iros preparando psicológicamente porque os van a penetrar analmente cada uno por separado. La cárcel de Torrero está súper masificada, no vais a ir todos juntos a la misma celda, sino os separarán, os meterán una ya llena de presos y os van a penetrar por analmente. Y más que nada para que os vayáis preparando, ¿no? Yo nunca supe si a lo mejor me hubiese gustado, porque esas cosas nunca lo saben, ¿no? Como no lo he probado, pues yo lo sé, ¿no? Pero había un integrante, no voy a decir el nombre, del colectivo que dice, yo soy un macho y a mí no me penetran de esa manera. Y se fue a Francia. Entonces Francia se enteró de que no entramos porque el ministro de Entonces de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, dijo, estos chicos que no entren, llaman a la Guardia Civil, estamos ya para entrar en el coche, en el furgón, para ir a Torrero, que no entren, venga. Pero tuvimos que firmar el conforme, no entrábamos. Pero claro, estamos 7. Entonces, ¿qué pasó? Nos pusimos en fila india en la mesa para firmar y el primero que firmó dio media vuelta, se puso en la cuadra de la fila y firmó por el octavo. Menos mal que no nos contaron porque si no, ahí 8 no estamos 7, o sea que demuestra un poco, yo no sé si nos contarían, pero bueno, pasó y ya está, ¿no? Iba a decir que la Guardia Civil no sabe contar, pero bueno, prefiero no decir nada más, ¿no? Ahí está. Molt bé. Després d'això, bé, el judici de Botifarra era pràcticament paral·lel, no? Per això, diguem, tu no vas... O sea, claro, no vas tener que anar a Gallardo. Fue medio año después, ya cuando estaba... Bueno, ya estaba entonces en Barcelona, ya. Y fue exactamente un año después, o medio año, ¿no? Ahora no me acuerdo bien, pero más o menos fue medio año después. Que també va passar, no?, crec que és del cas de Zeta, que és quan a tu t'inhabiliten, te deixen sense votar durant 10 anys, era? Sí, sí, era 7 o 10 anys, ara no me acuerdo. El caso es que fueron 10 años que no pude votar. Me borraron, yo quería votar contra la OTAN, que fue en el 87, y ya no, estaba borrado, no existía como a nivel electoral, no, me habían borrado, no pude. Y varias no pude, me dio mucha rabia porque votaban los fachas y tal, y yo no podía votar. Yo desde entonces tengo un antídoto, una especie de, yo qué sé, que me hace votar. Cuando hay elecciones, yo voto, o sea, que sea por correo, me da igual, ¿no? Porque yo ahora últimamente voto por correo porque va presentando libros de aquí para allá. Y claro, cuando hay elecciones, son los domingos, pues claro, nos cogen de viaje. Entonces, mira, por si acaso. Y también, como votamos por correo, pues no te pillan ya para la mesa electoral, con lo cual es un alivio. Oye, yo he ido varias veces y es un muermo estar ahí en la mesa electoral. Conoces a los vecinos, eso sí, ¿no? Ves a los vecinos, a la gente de tu barrio, y es un poco psicológico, de psicología aplicada. La gente de derechas, el sobre lo cierra con la lengua y lo lleva cerrado. Y la gente de izquierda lo deja abierto. Una cosa que me ha pasado haciendo el recuento de votos, y cada vez que había un sobre que estaba cerrado, este tío ha votado a derecha, seguro. Y así era, o sea que aprendes, siempre aprendes de todo esto, ¿no? Así ocurre que no te dicen votar donde wants y que también te inhabiliten para la función pública, por la cual cosa tus sueños de ser cartero se fuman. Se fumaron, ¿no? Val. A canvi, te pots dedicar a això de dibuixar TVOs, que està molt bé. I tinc entès, no?, en aquesta època ja comences en el Makoki. Sí, Makoki, hi ha diverses revistes antes, musicales, rock, no sé, ara ja ni me acuerdo, varios fanzines, que claro, los fanzines no cuentan porque no pagan, ¿no? A mí me interesaban las cosas que para irte ganando la vida. El día de Barcelona iba cobrando poco, pero bueno, era así la cosa, no te vas a hacer rico con esas cosas, ¿no? Pero sí, el Makoki fue la primera revista así, bueno, grande, que colaboré la primera época, la segunda época también estuve y tal. Y bueno, te van llevando de revistas, carteles, te va ganando la vida con esto, vas al salto de mata, bueno, hasta que ya en el 84 fue cuando entré en el jueves. Ya, entonces ahí, a partir de ahí ya, pues bien, porque lo bueno que tenía el jueves es que cada cierto tiempo te hacían un pendón del humor. Los pendones del humor iban a funcionar muy bien porque se vendía mucho y bueno, yo hice 11 pendones del humor, que en la época estaba muy bien, ¿no? Se vendía muy bien, había segunda tirada, segunda edición y tal, y te iban pagando, de hecho, a todo. Porque a veces ibas al jueves, te daban un cheque y no sabías de qué, y dije, vale, cojonudo, y no sabías de qué, o sea,
Estaba muy bien. Aparte, entonces estaba bien pagada la página. Tenía mucha incidencia los jueves, porque entonces no había internet, no había otros medios. Yo recibía muchas cintas, muchas casetes de la gente que hacía música y tal. Y yo hacía publicidad de todos esos grupos que me gustaban y bueno, me lo pasaba pipa, porque a mí la música siempre me ha gustado, ¿no? Y cuando hacía publicidad de Cortatu, Extremoduro, lo que sea, era música que me gustaba. Ay, los chavales cuando veían eso, pues se ponían contentos. Vómito, Barricada, cualquier grupo, La Polla Records. Ahora igual no me dejarían, porque ahora ya no puedes hacer dos páginas. Aparte, ahora tengo una página solamente, pero antes había dos páginas con un tema de Nego Gorriak. Ahora sería peligroso ahora sacar eso. Hasta Máquina Baja, el último Chorizo, había una escena brutal que se ve al Máquina Baja pegando un tiro a un policía, que era un cabronazo, ¿no? Pero le pega un tiro, ¿no? Y esa es una imagen impactante que ahora seguramente no podías hacerlo, ¿eh? O llamar Moro Mierda al compa del Máquina Baja, o cosa que antes hacía. Había más libertad antes, ahora hay menos, que es lo que yo veo, ¿no? Lo que yo observo es que antes tenía más libertad para poner lo que tú quisieras, ¿sabes? Yo, por ejemplo, hacía muchas desbarradas con esto del PGB, cosa que ahora me daría vergüenza ponerla, porque la verdad es que bebía mucho, hostia, y eso se notaba, ¿no? Y a veces me llaman por teléfono madres, y decían, oiga, es usted Azara, que mi hijo ha dejado los estudios y solamente piensa en beber. Y yo, pues yo qué culpa tengo, ¿no? Yo reflejo lo que veo y soy transparente, yo no engaño a la gente. Y yo me gusta beber, me gusta ponerme, pues sí, ¿por qué no? Hasta el culo bebiendo cerveza. Yo no soy hipócrita, o sea, yo lo que hago no veo nada malo. Bastante tiene cualquier trabajador que sale del trabajo y lo que tiene ganas es ponerse hasta el culo, ponerse bien, y a mí me parece bien. Yo no lo oculto, o sea, hay gente, los políticos sobre todo, que dicen, no, yo no he probado esto, yo no me he emborrachado, o sea, hacen más sanos y mienten como bellacos, porque aquí todo el mundo se ha tomado algo, aunque sea para probarlo, y ya sé, y el que diga lo contrario miente, o sea, que bueno, ya así estamos. Això del PGB és molt curiós, no?, perquè és una cosa que he citat en les dues vinyetes molt, que ha tingut certa transcendència, però ningú... O sea, ¿és una invenció teua o...? Sí, bueno, yo recogí un poco el Carrión Hoy de punk inglés, el grupo se llama, bueno, recopilado de música Hoy, pero ahí le dan ya un tono facha, nazi directamente, entonces, uy, esto no puede ser, entonces vamos a darle un componente de izquierda, y por eso poníamos la estrella roja, para diferenciar un poco, para ser izquierda, ¿no? Entonces empezamos, teníamos un local del PGB, entonces había muchos skins, es verdad que había muchos skins, pero de un lado y de otro, había skins del Barça, del Español. Cuando empezó la política, o sea, cuando empezaron a aparecer los primeros skins nazis con la cruz de Amada, pues hombre, casi todos eran skins, entonces había que diferenciar entre los nazis, porque claro, tú por la noche los ves todos rapados y son todos iguales. Entonces estéticamente había que diferenciarlo, pues lo de la estética roja, pues, y la jarra y tal, pues había que separarse un poco de ellos, que también bebían, se ponían hasta el culo, pero eran de extrema derecha y eran peligrosos, o sea que había muchas barallas, mucho sobre todo mucha confusión, ¿no? Porque a los conciertos de Cortatu iban nazis también, o sea que bueno, no solamente iban a haber conciertos de Sibelius, sino también la gente nazi bailaba canciones de Cortatu, que eso siempre se quejaba el Fermín Muguruza de que a nuestras canciones le gustaban los nazis y eso no lo podía aguantar, ¿no? Y es verdad, ¿no? Había que hacer cierta separación de estas cosas, ¿no? Para que la gente del PGB, digamos, cogía lo fácil, que era ponerse hasta el culo, beber, ¿no? Se olvidaba de la primera cosa, que era luchar, o sea, que simplemente porque, bueno, nos gusta hacer acciones. ¿Dónde te vas a juntar? Pues en un bar. De un bar ha nacido, pues mira, la idea de la República, del PSOE. El PSOE se montó en un bar. El PSUC se montó en otro bar, o sea, tiene una placa. En el bar del Pi, donde estaba la librería de Makoki, hay una placa, bueno, aquí se fundó el PSUC, en un bar, el bar del Pi. Y bueno, así todo, o sea que se olvidan de lo difícil que es luchar y seguir luchando en esa sociedad. Y van a lo fácil, que es ponerse y eso. Yo pienso que las dos cosas van unidas, que es la revolución, la cerveza. Yo siempre lo he visto todo junto, o sea, un futuro, yo no sé, socialista, anarquista o como se llame, me da igual, en el cual no te puedas divertir, para mí es un huermo, un aburrimiento. O sea, los Muertos de Cristo, un grupo de Utrera que era muy anarquista, hicieron un mapa idílico de una sociedad libertaria y una sociedad anarquista y salía todo, economía, bien, salían cooperativas, salían un montón, pero no salían bares. Yo le decía a los chavales que eran de la CNT y tal, y los bares no existen, ¿no? Porque en la sociedad utópica no existían bares. Hostia, bueno, se ha jodido. Si no va a haber bares, hostia, pues no sé, aquí algo falla, o sea que... Claro, no, eso lo suplirá el sindicato y tal. No sé, aquí falla algo. Yo pienso que irte a un bar, pienso que los bares son... Además, un bar no es un bar, es un estado de ánimo, es algo filosófico, es un sitio donde tú reflexionas, puedes ir a un bar solo a tus neuras, tus cosas, y yo pienso que son necesarios, o sea que yo sé.
Yo siempre defendí los bares, las terrazas, el mundo sobre todo de la tertulia. Por eso lo de las tapas, todo eso ayuda a la tertulia, que la gente hable. No solamente a ponerse ruidos y tal, ¿no? Sino eso, que la gente actúe. ¿El original este que te inspirabas tú de Gran Bretaña, cómo es día? El Carrion Hoy, era así de Carrion, era una recopilación de grupos, entonces que se llama PPP, el People's Party of Puff, es que mi inglés es macarrónico, pero bueno, era PPP, se llamaba, y ya encaminado al National Front, o sea, bueno, eran cosas... Los años 80 fueron muy raros, sobre todo en Sí, aquí, por ejemplo, los bases autónomas de Madrid, que eran peligrosos, también utilizaban muchas cosas del PG, de beber y tal. Nuestro deber al beber es joder al poder, o sea, metían la cruz céltica indistintamente con la ocupa y tal, y eran gente que eran peligrosas. Luego se hicieron más peligrosos, eran nacionalrevolucionarios, tal. Los NR, no, para diferencia de los NS, los nacionalsocialistas, que eran también muy nazis, pero siempre había peleas entre ellos. De hecho, me encanta que se peleen entre ellos. Tornem a l'any, crec que és 84, el jueves. ¿Tú comences directamente en Pedro Pico y Pico Vena? O... Sí, hombre, yo les pide el nombre prestado. Eran el cantante y el batería de un grupo que se llama Los Insoportables. Las siglas eran Hoy. Uno era más punk, el cantante, y el batería, el Pico Vena, era más esquí, más escatalítico y tal. Y encantados, les pedí el nombre, pues estupendo. O sea, y como lo tenía el local debajo de casa, no tuve que inventarme mucho, ya... en Santa Coloma, entonces vivía en Santa Coloma y bueno, ya me daba mucho pie para muchas historietas. De hecho, eso lo vivía porque iba a los conciertos, los veía de cerca y tal, y eso me influyó porque, no sé, era lo que yo quería poner. Quizás si hubiese elegido un personaje heavy, hubiese llegado a más sitios, porque cualquier sitio de la península tiene un gaito heavy, pero claro, entonces era lo que me interesaba, era el punk skin, que era lo más activo, lo más activista que había los movimientos, que era la gente que hacía cosas, las casas de Ocupa y tal, ¿no? Pero bueno, luego quise recuperar el personaje heavy, pero ya era cuando las tribus, ahora ya no hay tanta cosa, pero entonces existía una cosa, un fenómeno en las tribus, tú eras mod, tú eras rocker y no sé, y esas cosas había, ¿no? La cumbre tuvo Cuadrofenia, que todo empezó por ahí, pero bueno. El personatge, o sigui, bueno, la creació del personatge ja l'has explicada, però, digamos, és una idea de Jim, ¿no? O sigui, sí, jo el jueves quería meter el personatge borracho de la barra, el Ovidio, quería meterlo ahí. No, eso no, tú metes punkis, ¿y eso qué es? Pues te fijas, tal. Y yo no sabía lo que eran punkis, yo pensaba que eran nazi y tal, ¿no? O sea, pensaba que yo iba muy despistado. Entonces, bueno, empecé, me vino un día, tomé contacto con Jimmy, el cantante de Tijuana en Blue, y él me mandó desde el país, desde Pamplona, tres cintas de, mira, esto es lo que hacemos, música, nos carteábamos, porque entonces utilizábamos una vía internet, nos carteábamos. Me mandó tres cintas con todos los grupos que iban saliendo, que no tenían todavía discos, Corroscada, Cortatu, Barricada, todos los que había entonces, que luego Soñuma vino y editó en disco, pero entonces tenía tres cintas, cojones, era la Biblia, y de ahí chupé mucha información y con eso ya... me empezó a gustar esa música y ya iba a los conciertos, no a escuchar la música, sino a hablar con ellos, que me contasen cosas, porque yo a los conciertos voy a las pruebas de sonido, que es donde cuando puedes hablar con ellos, ya luego el concierto es diferente, que era otro rollo, ¿no? Pero a mí me gustaba, pues eso, venía en la polla y me gustaba hablar con el Evaristo, pues Charlie, el guitarra, que era dibujante de cómics, igual que el Íñigo Mugurufa, era el que dibujaba cómics también, el pobre, y bueno... se establecían relaciones. Me llamó una vez por teléfono el Roberto Iniesta, el cantante de Extremoduro, desde Plasencia, que iban a tocar, porque iban a ensayar un tema en el programa Plastic, en Televisión Española, y iban a tocar en el Celeste, que le apetecía conocernos y fui para allá. Había poca gente, nos conocimos, caí muy bien, y ya ves tú. Le tuve que mandar la cinta del Plastic porque no tenían vídeo, y yo lo grabé y se la mandé. Me tardó dos años en que me la devolviese, el cabrón, pero ya luego de Extremoduro solamente queda él, ya, bueno, ya no, ya es más Roberto Iniesta y tal, eran, todos los demás se murieron, el batería eran así muy yonkis, y el que se salvó era el bajo, el Carlos el Sucio, que se fue a Murcia, y como todo el grupo Carlos el Sucio, los esperando juicio, el manager era Tomás, que luego se metió en la CGT, ahora es secretario de acción sindical, y bueno, el resto de gente se murió, bueno, a la suerte. Molt bé. El que per a mi és un moment històric és aquest moment en què tu dius no tinc molta idea de que funciona això, no sé com entres en contacte amb Tijuana in Blue i t'envien maquetes d'autèntics propazos.
Sí, pero por ejemplo me sacaron la canción del disco y yo no tenía ni idea, ni de ejemplares número uno y salgo yo, tío. Me mandan el disco pero yo no tengo tocadiscos y me bajo al bar a escucharlo. Había un bar musical en el cual cuando yo recibía disco me mandaba el disco Soñuda y yo bajo al bar a escucharlo. Pues ya te he dicho yo antes que no había internet, no había otra manera más que bajar al bar a escuchar el disco y me sorprendió de la canción, no me lo esperaba. Se lo ha pasado que a los chicos nos conocí en la pizzería en Rivolta y yo siempre decía, bueno, nos llamamos de cerveza y siempre decía cualquier cosa, habrá que hacer una historieta de esto, ¿eh? Siempre, y se quedaron con la cosa de la coletilla, de que yo siempre decía, habrá que hacer una historieta de esto. Porque había muchas cosas, pasaban muchas cosas, ocupas, radios, comités anti-OTAN, y claro, siempre había mucha actividad y tal. Y la verdad es que siempre, de hecho, vengo a Valencia y siempre hay cosas, hay un montón de cosas. Hostia, esto me lo apunto yo porque tiene su WhatsApp, su... Yo me quedo con la copla, o sea, en eso dibujar, no es que dibuje yo ni bien ni mal, que eso es otra cosa, ¿no? Se me decía el Jim, no hay ni mal ni peor dibujante, sino diferentes, somos todos diferentes. Pues de verdad, yo ponía la oreja y me quedaba con la copla, entonces lo importante es contar cosas que están ahí y me interesan cosas que no salgan en los grandes medios, por eso a mí me gustan las minorías, porque hay que apoyarlas, tiene que... A mí la mayoría parlamentaria son aburridísimas, a mí me gustan más las minorías, ¿no? Por eso yo no soy, a mí me gusta Ibáñez. Ibáñez es un dibujante de mayoría, Mortadelo y Filemón, por favor, era mi maestro, ¿no? Y, pero yo no aspiro a eso, aspiro a defender eso y cada uno tiene que ser responsable. Yo estoy orgulloso de lo que hago y ya está, ¿no? Que me gusta llegar a más gente, por supuesto, o sea, cada uno tiene vocación de, cuando hace publicidad o propaganda, de que te escuche cuanto más gente mejor. No tengo vocación de ser minoritario por serlo, sino de ir a más gente. Tijuana en Bruta me va a dedicar, bueno, no va a dedicar una canción a Máquina Baja porque el nombre Máquina Baja está inspirado en una canción, pero sí que tiene una versión, ¿no? O sea. Sí, sacó un tema que para malestar de ellos no le gustó al Iván, no le gustó nada. Vaya mierda de canción, ¿no? Pero bueno, sí la sacó, está en vídeo, sale por YouTube, está en vídeo y está bien, divertida, ¿no? Pero bueno, el Iván es que era otro dibujante con mucho carácter, pero le gustaba todo tipo de música, más folclórica, más diferente de la que le gustan sus fans. A mi Iba sí que li dedica una historieta al Tijuana en Blue. Sí, sí, pero bueno, estaba dibujante calvo también, que era... Pero bueno, una pena, el Iba, que era un gran compañero, era de hecho el único que iba a tomar una cerveza de toda la redacción. Siempre nos esperábamos para tomar una cerveza y bajábamos. Era muy sibarita, vivía al lado del jueves, sin embargo, cogíamos un taxi para ir al lado de su casa, un bareto que le conocía y era con el único que nos... Él y Quique Ubieto, que era uno que maquetaba el jueves, el único dibujante que me tomaba una cerveza con él. Ahora ya ni eso, porque ya todos mandamos por internet, ya ni te pasas por la redacción, ¿para qué? No. Pero sí, era contacto muy humano. Murió por su culpa, porque tenía un Clio. Me dijo, toma Zagra, te regalo el coche, el Clio es un coche de mariquitas, un Renault Clio. Yo era un coche de hombre, se compró un Volkswagen, de esto, un Polo, no sé qué. Y con eso se mató en una recta, dio vuelta de campana y la Guardia Civil dijo, mira, si hubiese tenido el Clio, el volante era más grande, se hubiese salvado. Pero el Polo este se clavó el volante y murió. Era gordo, era obeso, pues mira, mala suerte. Y por el miedo que tenía los aviones, porque el tío iba a presentar Historias de la puta mil en un teatro y le da miedo los aviones, decía, una cosa que pesa tanto, ¿cómo puede volar? Entonces, con toda su cultura, que piense eso, la verdad es que un poco... Pero bueno, date. Gloria a Iba. Es curioso eso que contes, ¿no? De Iba Sibarita y Bon Vivant y todo sí, eso. Sí. Quan es una persona, això ho comentàreu abans en la conferència que tinguérem ahir en les jornades de còmic de València. Clar, i va deixar el Papus poc després de la bomba, tinc entès? Sí, sí. I ella sí. Hasta el 86 no comença en el jueves. Sí, se va a Nicaragua, a Venezuela, por ahí, bueno, hasta Irlanda, se ve. Y así, volvió luego. No, no. De hecho, mucha gente del jueves, no, del jueves de Papus, que se fue el jueves, le echaban la culpa al Iván. Sí, es que te has metido mucho con los nazis y tal, ¿no? Entonces, mucha gente le echaba la culpa a él. ¿Quién tiene la culpa? O sea, tú estás en una revista libre y metes candela a la AAA, bueno, a los culpables, que tienen nombres y apellidos. Ahora no es momento ahora de decirlo, pero están ahí, o sea que. Son protegidos de la policía y ya está, ¿no? Pero sí, el Papu era más radical. Ya luego los que salieron, hicieron el jueves que en teoría iba a ser más blando, de hecho era más humor, más francés, más blando, ¿eh? Era un poco más diferente, ¿no? Pero bueno, siguió dando caña con el Maki, con
i història de la puta vila. Quan se'n va a Nicaragua, a què se'n va? Perquè és l'època de Sandino? Sí, pues no lo sé, hacer la revolución, yo qué sé. No, un secreto que no lo ha soltado tal, pues... La home, i, és... Jo en un rifle no m'imagino per això que has dit, perquè, digamos, a l'home era molt, molt... Sí, no, i era molt revolucionario así en su tal, que era muy burgués, ¿no? Pero él siempre decía que para que una revolución triunfe tiene que haber sangre. Si no hay sangre, no hay tutía, ¿no? Bueno, a mí me da miedo la violencia. Yo no soy así de violencia. Yo entiendo que los cambios tienes que hacerlo con la gente, con gente que sean masivos. O sea, no puedes hacer cambios de una minoría, tienen que ser masivos. O sea, no. Pero bueno, él veía que era muy leninista, muy la hostia, ¿no? Burgués, ácata burgués, digamos. Era así, ¿no? Con sus contradicciones, pero bueno, era así. ¿No? Leía mucho, eso sí. Era un tío muy leído, ¿no? De hecho, se quedó con ganas de hacer series en los jueves de libros. Igual que se comentó en una película, pues hacer comentarios de un libro. Eso se quedó, era buena idea en cómic hacer un... Pero claro, ¿quién lee en este país? Pero hacer una historieta de un libro, por ejemplo. O sea que... Y luego queríamos hacer, eso también se quedó con las ganas, con el Rey Ferrer de Onomatopeya. Era un colectivo con... había un valenciano, Sola, que era de aquí, de Valencia. Y se quedó con la gana de hacer una revista que era el pequeño Pratba Deportivo. Bueno, eso lo hicimos. Y lo que quería hacer era el Maquis. Era una revista así como muy luchadora y tal. El Partisano, o sea, ahora me viene a la memoria. El Partisano. De hecho, hicimos el logotipo, era el Partisano, pues un tío con la boina, con el puño, pero claro. Luego yo pensé, coño, le decía, Partisano, mucha gente no va a saber ni qué quiere decir Partisano, porque ya partía de un lenguaje como... anterior, de gente mayor, partisano, ya la gente no tiene esas connotancias y tal. Hicimos un número cero y tal, para ver, pero no. Igual vienen mejores tiempos, pero ahora no está el IVA, pues es una pena. Todo això és interessantíssim, o sigui, brutal. Lo del partisano crec que quan feren, ahir va que li han fet diversos recopilatoris, crec que n'hi havia alguns bacs que se volen a publicar, però vaja, és material inèdit. Sí, se quedó con las ganas, desde luego. Val. O sea, Pedro Pico i Pico Vena estan en el jueves, que com has dit, donen per a nous recopilatoris, etc. I, diguem, una de les coses que tu tenies en el jueves és que, clar, com que donaves veu a tot el món, des de grups de música, col·lectius, con les luchas más diverses, etc., tots venien a tu perquè eres sí. L'altavó de los pobres. Sí, de hecho, era como las páginas amarillas del movimiento alternativo. O sea, me gustaba hacerme publicidad sin dármelas. No me gustaba, nunca me ha gustado dármelas. Me gusta pasar desapercibido. Pero yo me hacía eco de muchas protestas y eso... A la gente, hombre, le gustaba, ¿no? El José Martínez, por ejemplo, no le gustaba. Me decía, tú haces una cosa de un pueblo perdido de Córdoba y solamente les va a gustar a ese pueblo perdido de Córdoba. Pero, coño, pues eso me interesa, que sea un pueblo perdido de Córdoba lo que le interesa. Ahora, por ejemplo, he hecho una cosa de Orgullo Rural, que es de unos pueblos de Teruel. Pero hay que defender eso, si no, tía, no... Claro, el José Martín decía que había que quitar cosas de geografía, de hacer un humor amplio, quitar... Pero yo pienso que esto es lo contrario. Hay que empezar por el localismo... Para ir hacia la grande, o sea, hacia lo que es el capitalismo, ¿no? Pero es a base pues, de mensajero de telepicha, todo con nombres y apellidos, ¿entiendes? O sea que por eso yo luego en el jueves tuve una época que me echaron. No te despiden, sino simplemente te dejan de pedir cosas. Por culpa de Telefónica, yo hice una viñeta de Telefónica, de una huelga de trabajadores de Telefónica, pero claro, me dice el director, no voy a decir quién era el nombre porque luego se dedicó a hacer Orgullo y Satisfacción, pero me dice, esto no puede salir. No te censuramos, pero esto no puede salir. Y claro, ¿en qué quedamos? Y no salió, claro, evidentemente no salió. ¿Por qué? Porque Movistar se anunciaba en la página, en la contraportada, que es lo que da más pasta de publicidad, lo que da más pasta en la revista es la contraportada, siempre. Igual que lo que da más pasta es la página derecha, la que da menos la página izquierda. ¿Por qué? Porque la página derecha es más importante. Y así estamos. O sea, ¿qué pasó? Que yo citaba el Corte Inglés. El Corte Inglés es una empresa que tiene otra empresa que se dedica a que no salga el Corte Inglés. Cuando un caso de acoso laboral, de acoso sexual a una trabajadora del Corte Inglés, en todos los medios salía un gran centro comercial. Nunca salía el Corte Inglés. ¿Por qué? Porque esa empresa hacía bien su trabajo. Se diga a que no saliese el Corte Inglés. Pero claro, a mí me gusta citar los nombres. Si hace boicot a Ron Bacardí o a Coca-Cola, hay que poner el nombre. Cuando despidió Coca-Cola, hay que poner Coca-Cola despide trabajadores hasta que no se resuelva el conflicto. O sea que bueno. Y claro, nombres no querían, porque la publicidad es lo que pasa, tiene muchas ramificaciones. En el grupo donde está el jueves, que es el grupo RBA es un emporio que tiene
300 revistas, 50 por ahí, semana, o sea, lectura de National Geographic, revista de taekwondo, de baloncesto, de yo qué sé. Y claro, no, el capitalismo es así, no quieren meterse entre ellos, ¿no? Porque a lo mejor tiene intereses en una empresa que a lo mejor ha despidido a trabajadores y claro, tú cuando ves una empresa que te despide, pues no, hay que darle publicidad al asunto, ¿no? Diguem la tota trajectòria en els joves també, fins a finals dels 90 sí que Pedro Pico se manté, no? Més de 15 anys aproximadament, i després ja és una espècie d'això, no? De cajón desastre on se veuen, és el que nunca salía a la tele, cosa de Xina. Sí, bueno, sí, perquè no queríem, bueno, el jueves, no salen el jueves, però salen en la revista Mala Vida, el Pedro Pico siguen saliendo en la revista Mala Vida, ¿no? Però sí, estuve un tiempo que no, hasta que al final me dice, ¿qué voy a hacer? Pues va, voy a hacer esta cosa, lo que nunca sale por la tele, luego que nunca sale lo que no... Bueno, siempre he hecho más o menos lo mismo, que es los de abajo contra los de arriba y tal, ¿no? Y ahora es una cosa un poco así, como yo me dejo de llevar y ahora no son tipo de radicalismo, pues yo qué sé, pues lo que salga, ¿no? Total, yo tampoco sé mucho del jueves, no sé ni por dónde tiene que ir, ni... Yo hago lo que quiero, lo que me sale y ya está, ¿no? Y siempre hay cosas que hacer, siempre hay temas que sacar a flote, o sea que... Sobre todo que se conozcan. Dos coses que s'hagin ràpides. A quants grups de música l'hauràs fet la portada d'un disc? Portada? No, muchos. Son grupos que no los conocen ni en su casa. No sé, Brahms, la polla del libreto interior, el último que cierre, que son de Villarreal, de Castellón, uh-huh. El TV interior, varios grupos, pero por ejemplo he hecho para apoyar ricos alguna cosa, para... Bueno, a Extremadura, dice la contraportada, que me dieron el disco de oro. Yo soy el único dibujante, debo tener un disco de oro por venta de Extremadura. Ya no me acuerdo cómo se llama, era el segundo que hicieron. Y bueno, grupos pequeños. Ahora tengo, pues, por ejemplo, Lone Star, que era un grupo de mis tiempos, de los años 60. Me pidieron una portada de disco, pero me lo dieron en disco. Bueno, cobré y tanto, pero me dieron el disco. Ah, yo no tengo otro para discos. Tengo que comprar uno para escuchar el disco, el Per Gine, que era el cantante. Esto es que el CD no se ve, los bajos desaparecen. Era sibarita la música. Y tuve que comprar un tocadiscos. No le dije que era un tocadiscos que tenía el altavoz porque se muere. No, el tocadiscos, los altavoces tienen que estar fuera porque si no vibra y no se oye bien el disco. Tal. Claro, yo me quedé un tocadiscos con un USB para poder escuchar el tema en el ordenador y hacerme mis MP3 y tal. Está acá. Los sibaritas están en contra del MP3, porque son anti eso, ¿no? Pero bueno, yo donde más música escucho es en el coche. Me pongo la MP3 y escucho música ahí. ¿Y también cuántos grupos habrán dedicado canciones a Pedro Pico y Pico Vena? Un montón, sí, hay varios grupos. Ataque 77, pues, de Argentina, varios grupos. De hecho, de aquí, un chico de Valencia tenía que sacar una película en 3D. Para que se divorció el socio de la empresa donde, de 3D. Se fue, se llevó la pasta y tal, se fue a Inglaterra y tuvo crisis y bueno. Pero ahora retoma otra vez el tema de hacer Pedro Pico y Pico Vena en 3D. Ya está vectorizado los personajes, las sombras y todo, ya está, me enseñó pruebas y quedaba muy chula. La primera era un corto de 5 minutos, de Sky Hardcore, era muy sencillito. Ahora viene una empresa de Estados Unidos, de Hollywood, que hace largometraje. Ya ahí la cagaron, porque yo le había pedido las voces de Baristo, de Manolo Cabezabolo y de Tonino Garotone. Pero claro, ellos me decían que estas voces tienen que salir en castellano y en inglés. ¿Cómo les va a pedir que la hagan en inglés? A mí me da vergüenza, ¿no? Pero lo peor es que luego querían que les vendiese los derechos de autor de Pedro Pico y Pico Vena a esta empresa. Y yo, ¿de qué? Yo no estoy borracho, no estoy loco. Yo la hago por culo, que no va a dar los derechos de autor. ¿De qué? Fuera. Ya está, ahí se acabó. Pero ahora salta, en septiembre lo retomaba el tema y bueno, salda por ahí. Algún día esto salda por internet. També hi ha un videoclip d'un grup valencià que també està ambientat en Pedro Pico i Vena, gravat en la plaça del Cedros en València, que és molt coneguda. Sí, està molt divertit, però no sé, a veure lo que sale. Continuem amb més personatges. El vídeo comença en el Makoki, no? Encara que també se publicaran els pobles, encara que foren en tires. Pues sí, empezó, bueno, realmente empezó en Cul de Sac, que era una vista d'humor en catalán, ahí empezó. Se llama, no se llama vídeo, se llama Derrota tras derrota hasta la victoria final. En catalán, de derrota en derrota fins a la victoria final. Empezó ahí realmente, luego salió pues, en el día de Barcelona, en Liberación, salió en Liberación. Y luego, pues eso, en el HDSO, que es una revista del jueves, Bakoki también salió, o sea, salió a muchos lados. Yo no me acuerdo, a veces ponía Ovidio o Ovidio, o sea,
Nunca sé muy bien si es Ovidio o Ovidio. Tenim així un... Me hago un lío, o sea que... Yo, por ejemplo, en eso salía como butifarra, ¿ves? Porque el tiempo que hacíamos en Liberación. Liberación, cuando firmamos como butifarra, no firmamos con nuestro hombre, poníamos equipo butifarra y ya está. O sea que... Pero bueno, a mí siempre este personaje me gustaba mucho, pero se ha hecho ya mayor porque es un personaje de la transición y se ha quedado un poco anticuado, la verdad. También al final se sonanta era Macaria, ¿no? Que era... Macaria también se ha quedado disfrazado porque no usa ordenador ni móviles. Cada una chica joven del instituto que era feminista, si no usas móvil, no usas ordenador. Pero eso mismo también sirvió para venderlo. De hecho, estaba agotado el libro. Pues hay mucha gente que le decía, coño, es una persona que no usa móvil. Yo siempre la avisaba y no usa internet. Sí, sí, eso. Desde la época en que no usaba nada de eso y estaba mejor. Oye, porque de que tenemos móvil, estamos como esclavos del móvil. Y es verdad, había un tiempo que no usas móvil y eras libre. Porque ahora parece que ya sales de casa sin el móvil y estás como esclavizado a... Tienes que tener cobertura, tienes que tener el cargador, tienes que tener cargador el cargador, o sea, bueno, un follón. Y bueno, era una chica, a mí me gustaba porque yo tengo tres niñas y me inspiraba un poco en ellas, bueno, las chicas que eran las amigas y tal, ¿no? Y el único personaje femenino que he tenido y que hayan hecho encuestas. Claro, por medio de las encuestas se piensa que va a una revista por donde tiene que ir, pero eso es mentira porque mi público es abstencionista, o sea, que no vota. Claro, es un público no puede votar. Entonces, pero en un periódico hay secciones que no leo, pero pienso que tienen que estar. La información horaria, los aviones, los trenes, la necrológica, el deporte, las páginas naranjas de economía, que yo nunca las leo, pero tienen que estar. O sea, y hay cosas que yo no leo, pero sé que tienen que estar. Entonces, lo mío a lo mejor no le gusta a mucha gente, se lo pasa de largo, pero bueno, hay, yo pienso una revista, cuanto más variada, mejor. Hay cosas del jueves que a mí no me gustan y me las paso, no me las leo. Y ya está, no pasa nada, no. Cuanto más variado quede una revista, mejor. Això que comentes de les enquestes són aquestes enquestes, sobretot en l'època RBA, no? Farà 10 anys. Sí, per ahí, perquè quan hi havia mucho despido, quan hi havia bajón de ventas, la gente acudía como loca a las encuestas para, oye, esto se está, deja de vender, ¿qué hacemos? Y claro, lo primero que hacían, una encuesta, lo gusto, de tal, ¿no? Eso no tener claro por dónde tiene que ir una revista. A mí el Pedro Pico me llamó el Jim, que era bastante conservador de derecha, era... Pero el tío vio que había que meter punkis. O sea, yo le decía al Jean, oye, ¿para dónde tienen que ir los tiros? No, no, eso tú no. No se quiso meter en nada. O sea, y era conservado, ya te digo, y bueno, y eso me animó mucho. Porque... Pero claro, ¿para dónde van los tiros? Pues yo qué sé, la revista, ¿por qué deja de comprar? Bueno, yo lo sé, ¿por qué se deja de comprar el periódico? Porque tú la noche anterior te lo ojeas por internet, con el móvil, ya lo ves, los titulares y tal. Y bueno, la verdad. Los periódicos dejan mucho de desear porque no es como antes que antes había periodistas que hacían periodismo de información, de denuncia, de investigación y tal. No, ahora son becarios que, bueno, no es que se quieren mojar mucho y ya está, ahí lo que hay. Un altre dels temes que tocaves a voltes en les teues historietes era el tema de les grades, dels grups d'animació de futbol. Pot ser contradictori, no, perquè no tinc entès que sigues molt futbolero, tu. No, no, jo para nada. Jo apoyo el Betis, però perquè era mi color, son así más... Però no, no tengo así... Me aburre el fútbol, no... Me gusta ver los goles, a lo mejor sí, ¿no? Pero cuando hay un partido interesante, pues pongo... Pero es quien impide... Es que es imposible no ver esas televisiones tan grandes que te sale un verde... Y aunque no seas atento, pues el verde te atrapa y está como una tonta viendo el partido casi, o sea que... Pero que vaya, yo entiendo las peñas, son muchos componentes que a mí no me gustan, ¿no? No solamente porque sean nazis o no, sino porque ya es una cosa que no me gusta, el aborregamiento, los colores, el por qué unos son buenos y otros son malos, es un poco el racismo, ahí empieza un poco las posturas racistas. Mira, por ejemplo, un cartel independentista que siempre me repatió mucho, fuera nucleares de Cataluña, ¿no? Entonces había un chaval joven echando las nucleares a Aragón. Eso no es, tú tienes que eliminar las nucleares ahí donde están, pero no puedes echar a otro sitio. O echando inmigrantes, eso es muy nazi, echar inmigrantes al lado, al mar, o yo qué sé, ¿no? Cuidado con esas cosas, ¿no? Porque entonces las peñas futboleras tienen sus cosas que a mí no me gustan para nada, ¿no? A lo mejor de equipo de tercera regional, pues tiene su gracia, Urrostarra, equipos pequeños, pero bueno,
No, però és curiós perquè tu en el jueves has publicat postes, això de... Sí. I que eren, pues, com les teves, igual que tu quan fes una pàgina podien eixir molt de música, eixir molt. Porque tiene mucha carga, mucha atracción las peñas, los logotipos, los colores y tal. Incluso he hecho también cosas que salían nazis. Claro, yo salí la peña de los Ultras Sur de Madrid, no van a salir con la azul martillo, salen con cruces nazis y tal, ¿no? Y, claro, entonces, claro, el poder reflejar lo que hay, o sea, me gustaría no hacerlo, pero claro, cuando tú haces una peña, es una peña nazi, o sea, no hay que engañar, no puedes manipular las cosas, ¿no? Tienes que poner las cosas como son. Ahora hemos hecho un libro sobre Durruti y la prueba que me dio mi editor era los colores republicanos con Durruti. Los colores de Durruti eran rojo y negro, ¿no? Tú no puedes engañar a la gente poniendo los colores de la República porque la República se metió mucho con Durruti, o sea, lo mantuvo en la cárcel, eso en tiempo de la Segunda República, ¿no? Y bueno, el mundo ese de los ultras y tal, pues, hombre, te atrae un poco el colorido, los logos, las peñas, sobre todo cuando metes ahí un campo y con tantas peñas, pues, hombre, tiene su atracción. Y bueno, así estamos. Está molt interessant això que comentes de Durruti, no? Perquè també hi ha una cosa curiosa, no? Sobretot de la teva última etapa, és que per fi has citat, o sigui, has donat crèdit a la teva colorista, no? Perquè entenc jo que Encarna t'haurà posat els colors des del principi, però mai apareixia com a... Nunca, bueno, també perquè era maestra i tenia miedo de que li quitasen... Bueno, perquè tu quan eres maestro no te puedes dedicar a otra cosa, tienes que tener, trabajar para... Y no quería salir de su apellido por eso, porque no. Pero bueno, hubo un momento, hombre, hay que reivindicarte y nada, te pusimos Revuelta, color Revuelta. Mucha gente decía, y ese Revuelta, se pensaba que era mi segundo apellido, yo no sé, no, pues es ella la que me pinta, porque yo siempre he hecho las cosas en blanco y negro. Yo para comunicarme necesito el blanco y negro y ya está. Entonces ella ponía los colorines, un poco la vaselina, porque en colorines entra mejor la cosa. Y bueno, y queda muy bonito, además ella pinta muy bien y los colorines quedan muy bonitos. Y a mí me gusta lo que hace. Y, un poco dulcifica, yo tengo un estilo así como agresivo, con sus ángulos, muchas cosas, entonces ella le pone más paz y tal, y queda bien la cosa. Pero bueno, ya está. Y estos últimos años, están todas estas publicaciones que has hecho, ¿podríamos decir de temática más local, no? En el sentido de t'has reagonizado en alguna manera. Sí, porque son dos editores de Zaragoza, de Aragón, pero hemos hecho todo de Cocinica, de El Último Aragón es Vivo, de Mosén Bruno, que es un cura. Yo con dos juicios de Escania hago un libro de curas, pues eso, La Bordeta, y próximamente pues sabemos traer La Bordeta, Beduino en el desierto, su papel en el Congreso, Mosén Bruno II, lo rescatamos en el tiempo y lo volvemos aquí de 1860 a nuestros tiempos. Y tengo algunos preparados, tengo que hacer alguno de la transición en Barcelona, transición me refiero al 76-78, cuando en el caso de Escala, el fin del sueño ácrata. Y bueno, y cosas que irán saliendo. Tengo ganas de, por ejemplo, retomar Pedro Pico y Pico Viena, una vuelta por el país, por España, vuelta ciclista a España. Se va por los pueblos, por las ciudades, los mejores garitos. Un poco lo que siempre hemos pensado, a lo mejor un pueblo perdido en Zamora. Zamora, ¿dónde se puede ir uno? Entonces, claro, pues, hay varios garitos que tienes que, no te digo monumentos, sino garitos, para poder tomarte algo y que estés a gusto y que sitios que tienes que ir, ¿no? Por ejemplo, en Irún pues tienes que ir al barrio de Moscú, a unos gaditos determinados. Entonces, eso se retomar. Pero es una idea que está todavía en ciernes, que tarde o temprano pues, la volveré a hacer. Y así retomo un Pedro Pico. Y la única duda que tengo es de ponerlos como estaban o meterle canas. No lo sé. Me imagino que será más aburrido ahora si le meto cana o lo dejo calvo, con gafas, regordete. Yo creo que los personajes de cómic, una cosa que tienen es que son inmortales. Y tienen que respetar eso, su inmortalidad. Entonces, volver a poner como eran siempre. Juveniles, rebeldes, pero claro, actualizados, digamos. El llibre este del Cocinicas és ja una zàgara, digamos, ja un poco pureta i això, o és la continuació natural de lo que sería el PGB? Es lo mismo, haga lo que haga, siempre es lo mismo, siempre. O sea, lo único que pasa es que haces Cocinica, pero desde mi punto de vista, o sea, no... Pero siempre lo mismo, de hecho, un hermano nuestro era A Tu Manera, que nos robó Larriñana, igual que nos robó el tema de la autogestión Empieza en tu nevera, y le quitó la autogestión y puso la digestión Empieza en tu nevera, una colección de wifi, yogures, no sé qué. Y claro, es verdad, también hay lucha anticapitalista en la cocina, porque no, es ir al mercado, que te salga barata la comida, o sea,
poco depender de ti mismo, o sea, no depender de las pizzas o depender de platos precocinados o del plástico. Es que ves cada cosa en los súper, el plátano, lo último que he visto, el plátano sin la cáscara y metido en plástico. Igual que las mandarinas, le quitas de la cáscara y metido en plástico. Estamos viendo cosas, vamos. Yo creo que un chaval joven, sobre todo gente que sale de casa de sus padres, tiene que cultivarse su autoestima, su personalidad, que es cocinando. Igual que te lavas las cosas, pues un poco tienes que hacer tus platos, saber cocinar, es importante. No, lo que no puede ser es que sales de casa de tus padres, te casas más con una mujer y ala, se reproducen los roles, ala, la mujer a cocinar, ¿no? No, no, tú también tienes que saber cocinar, igual que lavar y hacer la colada o la cama, lo que sea, limpiar. Cuando tú te casas es responsabilidad, son repartidas, o sea, no te puedes caquear, o sea que bueno, ya está. Ahí lucha también ahí, en la cocina, o sea, no es que te ablandes, porque me dices, ya te has abanicado, no, te has ablandado, no, es lo mismo, es la misma lucha, o sea, lo único que, pues con la cocina, ya está. ¿Quién es el bar de la vida de Carlos Azagra? El bar este de aquí, que está muy bien, siempre hay cualquier sirve. Yo, lo único que puedes hablar, que puedes estar tranquilo y hablando. Una vez, en una entrevista que me hicieron en La Vanguardia, me manipularon, porque hay otra cosa, la manipulación. Igual en una entrevista me dicen, era un grupo estupendo y me ponen un grupo estúpido, ¿no? Esa es otra, ¿no? El Monster of the Rock. Entonces yo comentaba que los heavies no podían hablar porque en los bares se oía mucha música y no podían hablar. Pues el tío me manipuló y me puso, los heavies no saben hablar. ¿Para qué? La revista Heavy Rock me puso una campaña en contra y tal. Y yo les dije que contestar que no, en absoluto, yo no me metía con los heavies. Yo simplemente decía que en los bares musicales apenas puedes hablar, o sea, acabas primero afónico. Yo que estoy un poco sordo no me entero de la mitad, o sea, yo creo, a mí me gustan los bares que puedes hablar tranquilamente, o sea, ya está, se me meterá eso, ¿no? A mí sí que me gustan los bares musicales poner tal, pero sé que ahí no puedes hablar normalmente porque acabas gritando y ya está, ¿no? Pero para que veas tú las manipulaciones que siempre las habrá, ¿no? En este caso es una entrevista. Sí, claro, pero ya últimamente ya no me importa. Yo sé, por ejemplo, hay chavales que hacen entrevistas y tal, ¿no? Y luego transcriben y es complicado. Yo me enrollo mucho con las persianas, soy una buena persiana. Y claro, condensar todo eso, pues siempre tienes que regular cosas. Y luego digo, ¿y yo he dicho esta tontería? Pues sí, la he dicho. Ah, pues ni me acordaba. O sea que es como esas entrevistas que te hacen tus 10 temas de toda la vida, 10 temas musicales. Le doy 10 temas, pero al cabo de una hora ya he cambiado, ya ahora me gustan otras canciones, o sea, hay 10 temas que sí que me gustan, pero a lo mejor en otro momento me gusta a lo mejor un tema de Police o de cualquier mierda, o sea que yo sé, además ahí, mira, el otro día me quedé con una canción de Neil Diamond, tío de derechas, que tiene muy mala fama, pero hay canciones ya que me gustan y tal, o de Camilo Sesto, yo sé, hay canciones de Camilo Sesto que me ponen, el Getsemaní, el Jesús Superstar, sí, sí. Una canción muy bonita y me la pongo en el coche, por ejemplo, o sea, canción de Juan Bau, La Estrella de David, una canción muy bonita, pero luego todo lo demás pues no me gusta, por ejemplo, ¿no? Pero hay canciones determinadas que también, bueno, o de Rafael, o cosas variadas, no todo va a ser rock radical, o sea, hay cosas que las buenas canciones son eternas. Yo siempre ponía Mecano, lo que me daba era ganas de, me ponía el dibujo más agresivo porque me ponía malo, ¿no? Y entonces me gustaba ponerme Mecano porque hay canciones que te ponen malo y hace falta esa mala leche para poder dibujar. La mala leche es positiva, o sea que el odio, el tener rabia. Molt bé, Carlos, una hora d'entrevista en la que hem pogut repassar moltes coses de la teva trajectòria. Moltíssimes gràcies per haver tingut la amabilitat d'estar amb nosaltres. Bé, gràcies a ti, home, el que escuché esto y lo voy aguantando ya tiene. Espero que le ponga música por medio para hacerlo un poco más digerible, porque... Pero bueno, muchas gracias a ti en todo caso. Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.